Después de hablar y de tratar de entender la política argentina y toda esta patética, triste novela que estamos, a la cual estamos asistiendo, Alberto Fernández, inclusive después también de ver quiénes han habitando, han estado habitando la Casa Rosada en los últimos años, toca hablar de don José de San Martín. Mañana se cumple un nuevo aniversario de su muerte. De una persona, digo yo, que será recordada claramente como uno de los próceres más influyentes, me parece a mí, de la historia de la Argentina, y un tipo del cual sus hazañas constituyeron claramente y contribuyeron claramente a la libertad y a la autonomía argentina. Y bien contrapuesto está toda su personalidad, toda su valentía, todo lo que nos ha dejado al lado de los que hemos vivido, de los que estamos viviendo en la Argentina de hoy. Es una contraposición enorme, inmensa. Por lo tanto, me parece interesante que nos tomemos un ratito para no solo homenajear, sino para hablar y tenerlo presente y saber en algún punto que esta persona de la cual vamos a hablar también era argentina. Digo, laburó y pensó un país. Para eso, siempre como corresponde, llamamos a quien sabe, y en ese sentido yo me tomo nuevamente el atrevimiento de plantear esto como un orgullo y un regalo personal. Vamos a estar contactados, y está ahora contactado con nosotros Daniel Pardini, profesor de historia, y es el tipo con quien yo aprendí y empecé a descubrir lo lindo que es la historia allí en el Grafotécnico, y de quien guardo, como siempre decimos, un enorme recuerdo. Daniel, querido Pardini, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Raúl? Bien, bien, un Igualmente, gusto querido, cada igualmente. tanto hablar con vos, Igualmente, es un placer muy grande, igualmente. y siempre aprovecho para agradecer que sos el tipo que me hizo querer la historia, no entenderla, porque no es fácil, y tampoco reconocerla y saberla toda, pero por lo menos tener cierto gusto por tratar de enterarme de lo que pasó antes de haber nacido, y eso ya es bastante, ¿eh? Ya es bastante. Querido Sí, amigo, tienes bueno, razón. primero, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, 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 bárbaro. Sí, Genial, sí. genial, genial. Me alegro mucho. Este, Nada, toca sí. hablar de esta contradicción o contraposición o yuxtaposición enorme que hay entre San Martín y lo que nos toca vivir, digo, ¿no? Te decía o re decía recién que claramente va a ser recordado como uno de los próceres más influyentes de la historia argentina, y uno se pone a pensar lo que está viviendo y dice, bueno, parece que fuera un extraterrestre. Sin embargo, es un tipo que peleó por nuestra Argentina también. ¿Cómo vivís vos, siendo historiador y conociendo lo que hizo San Martín, como mucha gente no lo conoce, y viviendo en un país como el que estamos viviendo? Es tremendo, ¿no? Vos sabés que alguna vez en algún acto escolar, yo escuché la frase, San Martín no hay que olvidarse que no deja de ser un argentino posible, ¿no? Porque si no, también vos decís, ponele en un acto escolar, vos decís San Martín, bueno, casi, digamos, un superhombre. Y entonces, ¿qué nos queda? O sea, como no hay otro, Claro, ¿no? claro, claro. O sea, como no está más Batman ni Superman, Exacto. vamos al horno. Esa imagen siempre me gustó, pero vos sabés que justo que vos hablabas de la política, de las contradicciones, de todas estas cosas que pasan acá y en el mundo, la verdad, pero la verdad Sí, que lo sí. que pasa acá es lo que nos pega a nosotros. En aquella época había ideas que estaban generalizadas en personas a nivel, digamos, mundial. Yo le digo mundial, llamarle europeo y americano en ese Claro. momento, ¿no? Que, por ejemplo, algunas peleaban por la legitimidad de la monarquía y otras peleaban por la legitimidad de la independencia y de que los pueblos se den una forma de gobierno que quieran ellos, ¿no? Y ahí estuvo el choque profundo, Claro, digamos, ¿no? claro. Y como había también intereses
Inglaterra tenía intereses contrapuestos con España y todas las veces que podía le hacía la zancadilla, bueno, decidió apoyar a San Martín en un momento determinado porque le convenía también, ¿no?, a Inglaterra. Y acá a veces que se malinterpreta, a mi juicio, se dice, bueno, pero San Martín entonces era un agente inglés. Mira, San Martín era un tipo que vio que Inglaterra lo iba a ayudar y le dio para adelante. Claro. Porque si no, mira hoy la guerra de Ucrania, es decir, no sé qué pensarán de Estados Unidos o del Reino Unido o de Gran Bretaña, pero les están dando las condiciones, digamos, objetivas para que los tipos se defiendan del invasor. Y punto, que hay alguna otra cuestión ahí de que discutir, digamos, ¿no? Entonces, San Martín era uno de estos tipos que dijo, acá hay que hacer la independencia. Por eso también, viste, a veces se dice, bueno, San Martín en realidad está tratado en Perú como un prócer propio. Sí, no le hagamos a esto un problema, uh-huh. y lo es, uh-huh. porque se estaba armando todo, claro, eso. Claro. Todavía no había Argentina, Chile, Perú, había proyectos, claro. ¿entendés? O sea, y él se la jugó por Argentina y también se la jugó por Chile, Perú y les venga. Y uh-huh. cuando yo te digo Perú, te incluyo Colombia, Ecuador, etcétera. Te digo porque hace una semana estaba con un amigo casualmente por Plaza de Mayo y entramos a la catedral a ver justamente al lugar donde se hacen los restos de San Martín, y había una funda floral recién puesta que decía Consulado del Perú. Mira. Con la bandera roja y blanca. O sea que esto no debería llamar la atención. Y en Perú está considerado un tipo que tardó en definir la entrada a Perú para ahorrar vidas. Mm. Es decir, en ese momento, cuando él esperaba y trataba de mandar emisarios a los patriotas, a los realistas que estaban en Perú sosteniendo, prácticamente español no había porque el virrey se había ido y uh-huh. quedaba todo en manos de, en realidad, que eran criollos nacidos acá, pero que tenían la idea de pelear por el rey, porque así era. Uh-huh. Y había familias divididas, donde un hermano era independentista y otro era realista. Uh-huh. Hasta eso pasaba. Sí, sí. Y hay testimonios de jefes militares realistas, criollos, que cuando en la casa donde el hermano independentista criticaba a San Martín, no sé qué espera, decían, le llamaban los peruanos Don Pepe, y él se enojaba, el otro tipo, y decía, ¿cómo que espera? Es un gran hombre, no lo olviden, está esperando para ahorrar vidas. Por ejemplo, ¿no? O sea, que está reconocido hasta por el enemigo, sí. Si querés, ¿no? Qué bárbaro. Y Monteagudo, que era un tipo que estaba al lado de él, y todavía hoy dudamos qué hacía, si era el control de Inglaterra sobre él, o no, porque se enojaba bastante con Monteagudo. Monteagudo era el que le decía, ¿qué espera? Y San Martín lo ponía en su lugar y decía, bueno, no mejoró, en otras palabras, Monteagudo, si quiere déjeme a mí, que yo sé cómo va a ser esto, digamos, ¿no? Claro, que, claro. Detrás de la figura, lejos estamos de tratar de endiosarlo, sino de decir algunas cosas que eran también reales. Y pensemos que en aquella época también primaban ideas muy distintas a las de ahora. Claro. Ideas de desprendimiento, sacrificio personal por causas superiores. Uh-huh. Imagínate el contrapunto con la política actual, ¿verdad? Sin ninguna duda. Pero, pero eso primaba. Te lo hago extensivo a todos los tipos que pelearon por la independencia americana. Seguro, seguro. Vos sabés que en ese punto... Claro, sí. Que sí. En ese punto, bueno, San Martín creo que fue 6 o 7 años a España junto a su familia,
Y a mí siempre me sorprendió, o por lo menos me dejó pensando, que obviamente, claramente es España irse al otro lado del mundo, no es como hoy, ¿no? Eso está claro. Digo, sin embargo, a pesar de encontrarse lejos, fue un tipo que mantuvo un enorme interés por los acontecimientos que se sucedían en su tierra natal. Eso también lo hace grande, ¿no? Porque tranquilamente, al haber seguido al otro lado del mundo, tranquilamente podría haber hecho su vida, pensemos que él comenzó allí su formación militar, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, a mí siempre me generó una admiración el hecho de decir, hoy es mucho más fácil, pero en esa época decir, che, bueno, ¿qué está pasando acá? Bueno, eso fue lo que lo trajo acá en épocas de la Revolución de Mayo, ¿no? Ya solo el cruce del océano en sí, esos barcos, tal cual, digo que tal daba, cual. daba para pensarlo varias veces, tal ¿no? cual, tal cual. Y bueno, cuando llegó y se puso a las órdenes de Trinidad, y dijo, bueno, que estoy, y qué sé yo, y fue ahí la batalla en San Lorenzo, el primer servicio que le piden. Uh-huh. Es verdad, Trinidad. Y ahí empieza todo, ¿no? Claro. Después también, es verdad, porque viste, la gente que hizo historia está bien contradictoria y tampoco yo me escandalizo. Un tipo como Pueyrredón, que peleó contra las invasiones inglesas, que sí. se la jugó, que puso su patrimonio, que generó un regimiento propio con su plata, o sea, hay una serie de cuestiones de usar el Pueyrredón, etcétera, etcétera, de las invasiones. Tipo después, bueno, por distintas razones, llega a jefe del ejército del norte, lo relevan porque estaban en contra de los resultados, lo releva Belgrano. Bueno, Belgrano hace otro tipo de cosas con mejores resultados, ponete, sí. pero así todo lo vuelven a relevar y lo mandan a San Martín a reemplazarlo. Y Pueyrredón, luego de volver para acá, las vueltas de la política, termina siendo el director supremo. Ojalá. O sea, el que mandaba acá en lo que había sido el virreinato de Río de la Plata. Sí. Y es un enemigo de San Martín. Es verdad. Porque de repente él se pone en un negocio particular de tratar de, con Francia, lograr que traigan a un heredero, digamos, a un pariente del rey francés que no iba a heredar, para hacerlo rey de esta zona. Y Pueyrredón iba a manejar el parlamento. Estamos ya cambiando de una monarquía absoluta por las monarquías parlamentarias que empezaban a aparecer en Europa. Y entonces el tipo dice, bueno, pongo un rey, yo manejo el parlamento, yo mando primer ministro. Y él estaba jugado en eso, y San Martín le pide recursos para cruzar los Andes, etcétera, y se los niega. Pero se los niega por decir, ¿para qué yo termino esto? ¿Para qué vamos a gastar claro. plata en hacer esa patriada? Digamos, es extraordinario, es verdad. Y San Martín prácticamente le niega la autoridad. En Mendoza, prácticamente en ese momento, se generaron dos estados paralelos acá. Y San Martín se lo va y hace lo que Pueyrredón le tenía prohibido, por ejemplo. Es importante, o sea, eso que decís. Fíjate las vueltas que sí, hay, sí. las cosas inclusive que tuvo que soportar sí, superar. Creo que quizá más difícil es cruzar la cordillera. Tal cual, ¿no? a eso iba. Cosas mucho más complejas que cruzar los Andes en las condiciones que los cruzó. Lo mismo me pasa, y con esto te hago la última, y te agradezco muchísimo, como siempre, Daniel. El hecho de haberse exiliado voluntariamente, creo que fue en el 24, 25, por ahí. Sí. A partir del enorme conflicto entre unitarios y federales, ¿no? Que se fue a España y ahí derivó en su traslado definitivo a Bourgoin-sur-Mer. Pero digo, ¿cómo nos hemos perdido también una figura a partir de las rencillas internas, ¿no? También hablo un poco de cómo somos, ¿no? Sí. En ese momento se estaba haciendo una guerra durísima interna para definir el proyecto de país. Claro, claramente. Un país que se estaba armando. Y bueno, él volvía y desde el barco enterado de lo que estaba pasando, y dijo, no,
no me voy a poner en un bando o en el otro. Claro. Ya está, yo chao. Estuve en cosas superiores. Lo que no implica que algunos años después, cuando Rosas resiste la invasión franco-británica, uh-huh. Allá por el 1845, él le manda el sable, sí, sí. Como reconocimiento a la defensa de la soberanía. Poniendo claramente el valor de la paz, libertad por sobre todo, exacto. Exacto, entonces el tipo siempre estuvo en esa línea, digamos, coherente, uh-huh. Y en cada cosa que le vas mirando, la línea la mantenía. Seguro. La línea mantuvo. Así que yo, pues es que el otro día, cuando fui a ver la sepultura de San Martín, te emocionás. Claro que sí. Yo le recomiendo que la gente, si anda por sí, ahí. Sí, sí. Aparte, está cerca y está muy a mano, ¿eh? Está cerca y muy a mano, sí, realmente. Sí. Vos entrar, ir hacia la. Cuando entras, vas bien hacia la derecha uh-huh. del templo y te lo vas a encontrar ahí a pocos pasos y es muy emocionante. Claro que sí, claro que sí, claro que es sí. Muy emocionante. Daniel, así querido, que enorme. Recomiendo a todos. Seguramente es una gran recomendación, inclusive para hacer en estos días tan cercanos a esta sí. conmemoración. Daniel, querido, para mí es un enorme regalo. Para mí cierra un círculo poder hablar con vos cada tanto en este programa. Así que te agradezco muchísimo. Seguramente volveremos, como siempre decimos, a contactarte, no. porque primero que no. te respeto, te admiro, y aparte sabés que para la gente es importante. Querido Daniel, enorme Muchas abrazo. Gracias y agradecido enormemente. Gracias. Gracias, querido. Gracias, querido. Era gracias. Daniel Pardini, profesor de historia y sobre todo un enorme, enorme docente. Vamos a separar esto como que sirva, digo, como homenaje a lo que podríamos haber sido. Me gusta eso de que San Martín es un hombre posible, ¿eh? Me gustó eso que dijo Daniel, que no es solo no hay que vestirlo de Superman, es un hombre que podremos volver a ser. Ojalá sea así.